Septiembre marcó el 16º mes consecutivo de caídas en la venta de autos nuevos en el país, lo que representa su peor racha desde la crisis económica de 2008-2009. Según datos difundidos por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos y el INEGI. La última vez que el ramo vio una contracción tan prolongada fue entre agosto de 2008 y febrero de 2010, es decir, un lapso de 19 meses. Las estadísticas del INEGI señalan que en el noveno mes del año, la industria entregó 114.653 juegos de llaves a los consumidores, lo que representó una contracción de 1.5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Al revisar las cifras del acumulado de enero a septiembre, el sector colocó 1.028.379 autos nuevos, contra 1.106.848 unidades en 2017. Sin embargo, el problema de la industria se concentra solo en el mercado interno, pues la producción, aunque tiene altibajos, se debe a problemas pasajeros, mientras que la exportación se mantiene en franco crecimiento. Prueba de ello es que entre enero y septiembre de este año, México envió al extranjero 2.57 millones de autos, contra 2.39 millones del mismo lapso de 2017, lo que representa un crecimiento de 7.5%. Contraste en comercialización. Pese a la constante caída general de las ventas de vehículos, hay un sector que todavía no cae en el círculo vicioso de la contracción, el de los autos verdes. En julio de este año la venta de autos híbridos y eléctricos en México creció 84.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según estimaciones publicadas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA. Aunque la participación de este sector en el total de la venta de autos ligeros es todavía muy baja, en el séptimo mes del año, se colocaron 1.244 unidades. En la categoría predominan los vehículos híbridos, es decir, los que incluyen la tecnología eléctrica con la gasolina, al venderse 1.113 unidades en el lapso de referencia, seguidos por los híbridos conectables a la corriente eléctrica, con 119, aunque el ramo eléctrico solo vendió 12 unidades. Por entidad federativa, la Ciudad de México es la que concentra la mayor parte del mercado, pues en la capital del país la industria colocó 36.2% del total de las ventas, seguida del Estado de México, con 14.2% del total. Los más vendidos en México. Hay poco más de 25 modelos de autos híbridos y eléctricos disponibles en el mercado, y según el INEGI, el vehículo amigable con el medio ambiente favorito de los mexicanos es el Prius de Toyota, pues la empresa nipona logró colocar 422 unidades solo en septiembre de este año. En segundo lugar aparece el Honda Insight Hybrid, que vendió 236 autos en el mercado doméstico, y el tercer lugar corresponde al Hyundai Ioniq, con 110 vehículos en ese mismo lapso.